Requisitos para recibir. Serie, Jesucristo y la oración. A una señorita que era buena cristiana, le pidieron en el grupo de jóvenes que explicara brevemente lo que significa leer la Biblia devocionalmente. Entre otras cosas, la señorita dijo: todos ustedes saben que hay un joven a quien he dado mi corazón y dedicado mi vida. Ayer recibí una carta de él. Les confieso que la he leído 5 veces. No porque no la comprendiera la primera vez que la leí, ni porque quiero decirle que la leí 5 veces para que él me quiera más, o porque quiero desentrañar su significado oculto, o porque quiera estudiar el significado de las palabras. No, la leí y la seguiré leyendo porque estoy enamorada de él. De igual manera, debemos leer la Biblia y orar por el simple hecho de que amamos a Jesucristo y nos deleitamos en estar con Él. Este es el requisito principal para recibir, confiando en la misericordia de Dios y sujetándonos a su soberanía y voluntad. Fuera de esto, todo es religión y ritualismo vano e inútil. Veamos 7 requisitos para recibir respuesta a nuestras oraciones. Primer requisito: pedir creyendo, sin dudar nada. Mateo 21:22, Marcos 11:23 y Santiago 1:6-7. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. La fe es el elemento más importante en la oración, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Es necesario orar para ser bendecidos por Dios? La inmensa mayoría de los cristianos oramos esperando ser bendecidos por Dios. Y eso significa que no hemos entendido la obra de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo revela claramente que en la cruz del Calvario Jesucristo derrotó a Satanás. Sufrió la pena del castigo por nuestros pecados y nos bendijo con toda bendición espiritual. Jesús venció, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que estábamos en esclavitud, sujetos a servidumbre por temor a la muerte. Jesús exhibió públicamente a los principados, potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy tenemos la victoria. En la siguiente declaración, y no se vayan a espantar cuando la oigan, la vamos a repetir 3 veces, está contenida la bendita verdad del Evangelio que separa la religión del cristianismo, la gracia de la ley, la bendición de la maldición. Dios ya no nos bendice ni nos castiga. Repito. Dios ya no nos bendice ni nos castiga. Muchos viven sus vidas buscando la bendición de Dios y aterrorizados del castigo de Dios. Se portan bien para alcanzar la bendición de Dios y no ser castigados por Él. Pero ellos están viviendo bajo la ley y están bajo maldición, y sus oraciones lo demuestran así. Pero, ¿qué enseña el Espíritu Santo? Miren, que todas las cosas que pertenecen a la vida natural y espiritual ya nos fueron dadas en la cruz. Dios
ya nos bendijo y ya castigó el pecado en la cruz. Entonces, Dios ya no nos bendice. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo en la cruz. Él ya nos bendijo en la cruz y tampoco nos castiga hoy. ¿Por qué? Porque Él ya castigó el pecado en la cruz. ¿Significa que puedo portarme mal y me va a ir bien? De ninguna manera. Si nos portamos mal, vamos a recibir el castigo inherente del pecado, porque el pecado lleva en sí castigo. Si alguien ingiriera veneno, aunque no sepa que eso es, va a sufrir el daño que el veneno trae en sí. Si no va a ser, no va a ser la farmacia que le vendió el veneno, o el laboratorio que lo produjo, o el médico que lo inventó, quien va a dañar a la persona, sino el mismo veneno en sí. Así es el pecado. Muchos ignoran lo que es pecado a los ojos de Dios, y el diablo les ha hecho creer que no es malo, y lo practican y viven vidas miserables, sufriendo terribles consecuencias y pensando que de algún modo Dios los está castigando a pesar de que se esfuerzan por agradarlo y portarse bien, porque la paga del pecado es muerte, y eso incluye a todos. Un ejemplo de este engaño es el terrible engaño que el diablo ha puesto sobre la mente de millones de personas en el mundo respecto a lo que significa adorar a Dios, y le ha hecho creer a millones de personas en el mundo que pueden adorar a Dios por medio de imágenes o estatuas de madera, yeso, cobre, plata u oro. Si leemos la Biblia, descubrimos que uno de los pecados más graves que podemos cometer es precisamente ese, que la Escritura denomina idolatría, y que consiste en creer que imágenes y estatuas tienen alguna virtud y se arrodillan ante ellas y las veneran, pero sufrirán las consecuencias. La paga del pecado es muerte, lo que se traduce en tristeza, dolor, enfermedad, desesperación, angustia y una terrible confusión de por qué, si crees en Dios y se le busca, sufrimos esas cosas. Por otro lado están los que rechazan a Dios y no creen en la Biblia. Como están en las manos del diablo, el diablo les hace creer que lo que hacen no está mal y prosperan, y pareciera que no hay ninguna consecuencia de sus malas obras, pero al final sufren las mismas consecuencias de la paga del pecado, que es muerte, que se traduce en tristeza, dolor, enfermedad, desesperación, angustia y confusión. Pero precisamente es el Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, lo que nos libera y nos da entendimiento para dejar de practicar el pecado y empezar a vivir en la vida en abundancia que Dios planeó para cada uno de nosotros en Cristo. Entonces, si nos portamos mal, si desobedecemos a Dios, si pecamos, nos va a ir mal. No porque Dios nos esté castigando, sino porque el pecado lleva en sí castigo. Y es en realidad, dice la Biblia, que es el pecado lo que nos castiga, no es Dios. Y si nos portamos bien, si obedecemos a Dios, ¿nos va a ir bien? Bueno, eso depende del propósito y los planes de Dios. Porque, por ejemplo, Job y José obedecían a Dios en todo, pero tuvieron sufrimientos terribles, aunque al final todo fue compensado. Tenemos que aprender a discernir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de que ya no se trata de buscar y esperar que Dios nos bendiga, sino de voltear hacia la cruz y descubrir lo que ya hemos recibido y apropiárnoslo y tomar lo que nos pertenece. Entonces, debemos orar no para que Dios me bendiga o nos bendiga, sino porque ya nos bendijo y estableció la oración como el medio por el cual echamos mano de la herencia que Cristo ya nos dejó al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Veamos ahora una breve ilustración sobre la oración que hicieron los primeros cristianos cuando Pedro estaba preso, una situación totalmente imposible.
y cómo Dios obró, y luego una enseñanza de 10 minutos de Charles Stanley. Que dice Beto que quiere ser así. Al respecto, yo quiero ser así como él cuando sea grande. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia recurrió a la única arma con la que contaba, y que en realidad era la mejor arma, la oración. La iglesia no tenía un ejército para liberar a Pedro, no tenía armas, o influencias, ni ninguna fuente de sabiduría o habilidades humanas para sacarle de la cárcel. Quedaba solamente en las manos de Dios. Pero un hombre con Dios es una mayoría, de manera que no debemos desmayar, cuando el único recurso que tenemos es la oración, pues es el arma más efectiva con la que contamos. Debemos dedicar más tiempo a la oración cuando tenemos problemas, y menos tiempo acongojándonos, afligiéndonos o inventando maneras de escapar o excusas para alejarnos de Dios. Debemos creer en Dios, creerle a Dios. ¿Se pregunta con frecuencia por qué sus oraciones no son contestadas? ¿Sabe algunos pasajes? ¿Y habla con Dios? Pero de algún modo, muchas de sus oraciones no son contestadas. Debe haber una razón. ¿Ha pensado por qué? ¿Ha examinado su vida y se ha preguntado, ¿hay algo en mi vida que causa que Dios no conteste mis oraciones? Me pregunto si ha pensado en esto. ¿Ha pensado en Dios a quien eleva sus oraciones? Quizás diga, todo el mundo cree en Dios, pues no todos creen en el único Dios verdadero. Y mucha gente ora a un Dios y esperan que sea Dios quien les conteste. Así que sus oraciones no son contestadas, entonces dejan de orar y piensan, bueno, la Biblia no es la verdad. Toda la Biblia es verdad del mero principio hasta el fin. Por eso deseo que escuche bien este mensaje, porque puede ser que descubra una de esas razones por las cuales sus oraciones no son contestadas. Ponga atención. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esas dos palabras me saltaron a la página, a Dios. Si yo le preguntase, ¿cuál es el Dios a quien ora? Lo más probable, la mayoría aquí sentados y la mayoría de los creyentes dirían, bueno, le oro al Dios verdadero. Cuando oro, es en Él, en quien pienso. Pero deseo que piense en la gente que ora, que no necesariamente ora al único Dios verdadero. Mucha gente ha creado mentalmente su propio Dios. Y Dios está de acuerdo en lo que quieren hacer, a dónde quieren ir, cómo quieren vestir, lo que quieren beber, o qué clase de relaciones sexuales quieren tener. O sea, ese Dios les cuadra a la perfección. Es un Dios que han creado en sus mentes. Pero mire, nunca le dirán que es santo, justo, que es Dios de juicio, que odia el pecado. No dirán eso. Hablarán del Dios que ha seguido cada uno de sus deseos y su estilo de vida. La Biblia dice que oraban a Dios. Ahora permítame preguntar, ¿cuántos aquí oran a Dios? ¿Cuántas veces se han postrado de rodillas y han comenzado a hablar con Dios de algo que le preocupaba? Y luego pasó de orar por su esposo, su esposa o sus hijos, sus finanzas o lo que sea, y al darse cuenta ya oraba por algo más. Al cabo de poco tiempo ya oraba por algo más, de hecho, la ha orado por todo el mundo, luego se levanta y se va. 2 horas después alguien le pregunta, ¿oró? Sí. ¿Por qué oró? Bueno, ore por muchas cosas. Cuando uno le ora a Dios, sabrá por lo que ha orado. Ahora escuche bien, lo que ocurre es que fijamos nuestra mente en Dios para orar a Él, y citamos un versículo, Señor, dijiste que si pido cualquier cosa en tu nombre lo harías, oro en el nombre de Jesús. Y comenzamos a orar y al rato ya estamos pensando en otra cosa, en algo más, y perdemos a Dios en el medio. Y la forma de poner punto final es decir, en el nombre de Jesús, amén. Ni sabemos lo que significa, en el nombre de Jesús, amén.
Gran parte de nuestra oración no es provechosa porque no oramos a Dios. Oro a Dios por mis finanzas, por mi esposa o esposo. Oro a Dios por mis hijos. Dios debe ser el principal en nuestra oración y nuestra mente. De lo contrario, nos distraen muchas cosas, como dijimos a veces, ni recordamos lo que era. Pero Dios es lo primordial. Le oro al Padre Celestial por esto. Y no voy a seguir orando y ponerme a pensar en otra cosa y olvidarme a quién oro y cómo es Él. Dios es honrado cuando venimos a Él. Es honrado cuando hablamos con Él. Y Dios está dispuesto a escuchar y a contestar nuestra oración. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Él puede partir el Mar Rojo, derribar los muros de Jericó y puede darnos los 10 mandamientos, puede contestar cualquier oración que sea conforme a su voluntad y plan para nuestra vida. Entonces, deseo que notemos algo aquí al respecto. Dice la Escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él, sin cesar. ¿Sabe lo que eso significa? Que hay entusiasmo, hay fe, fervientemente. Permítame preguntarle, ¿ama a sus hijos con fervor? Claro. Con fervor significa de corazón. Orar a Dios fervientemente es querer citarle algún pasaje, y al citar pasajes en oración no es para recordarle nada a Dios, sino ¿para qué? Para recordarnos lo que Él ha prometido cuando venimos a Él en oración. Así que orar con fervor, por ejemplo, cuando Jesús se enfrentaría a la cruz, dice la Biblia en Lucas capítulo 22 que Él oraba intensamente. Y lo tercero que deseo que notemos aquí es esto, y es que la oración que mueve a Dios puede elevarse por quienes están en armonía, en acuerdo mutuo y en la voluntad de Dios. Si quiere que Dios haga algo, muchas cosas, venir a Dios una vez no es suficiente. No lo es. Porque hay ciertos asuntos para los que Dios necesita tiempo para poner las situaciones en orden para contestar nuestras oraciones. Así que si solo una vez y dice, Dios no contestó mi oración, no le dio la oportunidad de contestar su oración como Dios quiere contestarla, del modo que reciba el crédito y usted sea bendecido. Y la próxima vez que tenga otra petición, recordará cómo ir a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que ni siquiera entiendes. Entonces, si le pregunto, ¿tiene una lista? Digámoslo así, si toma muy en serio su vida de oración y las personas por quienes ora, hará algo que le recordará que siga orando hasta que Dios cambie las circunstancias. Por eso tengo una lista. ¿Dirá qué clase de lista? Simplemente escriba arriba, lista de oración, dele ese nombre, y hace tiempo descubrí que es bueno colocarle la fecha. En este día comencé a orar. Tal vez en 3 días ya pueda colocar otra fecha, oración contestada. Quizás sean 3 meses, 6 meses, y he orado por algunas personas incluso más tiempo, y por algunas personas he orado y orado y orado, y sigo sin poner fecha. Orar al Dios Todopoderoso mediante su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Orar al Dios Todopoderoso para ser salvo en su Hijo Jesús, asunto serio. Orar por nuestras necesidades es serio. Orar por unos a otros es serio. Orar por las naciones es asunto serio. Orar es cosa seria. Mire, no solo algo serio, sino impactante. Orar con fervor cambia la vida de la gente y puede cambiar una nación. El pueblo de Dios debe orar. Amén. Segundo requisito, pedir en el nombre de Jesús. Juan 14:13-14 y Juan 15:16. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.
No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. La oración produce resultados. Cuando falla, el error no está en Dios, sino en nosotros. Debemos amoldarnos al modelo bíblico de la oración para asegurar la respuesta a nuestras oraciones. Tercer requisito: permanecer en Jesús. Y Juan 15, 5. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. La obediencia es la base de la permanencia en Jesús. En la práctica significa obedecer todas las cosas que Él ha mandado y que principalmente tienen que ver con la evangelización, el discipulado y la santificación de nuestras vidas. Vale la pena orar si el futuro ya está determinado y no podemos cambiarlo. Debemos entender que Dios ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque cuando ni aún nacíamos, Dios puso en la cruz todas nuestras maldades en Cristo y nos perdonó. De igual modo, Dios vio de antemano lo que necesitábamos y lo proveyó en Cristo en la cruz. De hecho, vivimos en un presente que ya sucedió, porque Dios ya lo conocía y Él sabe qué va a pasar mañana y dentro de una semana, un mes, un año. Tanto que Dios conoce el futuro al grado de que ya nos escribió cómo va a terminar todo en Apocalipsis. La Biblia enseña acerca del futuro en dos planos. Uno es el plano general y otro es el plano individual. El general no puede ser cambiado, ya está determinado por Dios y nada ni nadie lo podrá cambiar. Pero el futuro individual, el personal, allí es donde podemos ejercer o no nuestra fe y obedecer o desobedecer y cambiar nuestro presente para que lleguemos al futuro que ya está determinado por Dios, disfrutando de la paz, el gozo, el poder, el amor y la justicia de Dios, o de manera miserable y desgraciada. José y Jonás son dos contrastes en este aspecto. El futuro general de Dios para José y Jonás es que ambos fueran instrumentos de salvación para una nación entera, y de esa manera preservar al pueblo judío. José fue dócil y nunca perdió su confianza en Dios, y todos los acontecimientos trágicos que le sucedieron fortalecieron su fe y pudo atravesar el valle de sombra de muerte lleno de paz, de gozo y esperanza, sabiendo que Dios estaba en control y que sus propósitos se iban a cumplir. Y José llegó a ser exaltado, y los años posteriores a su grande tribulación fueron de prosperidad, gozo y paz, tal como sucedió con Job también. En cuanto a Jonás, en vez de aceptar con gozo la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento, como hicieron José y Job, se rebeló contra Dios y abiertamente desobedeció. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que intervino en la vida de Jonás con circunstancias terribles que conocemos para doblegar su orgullo y hacer que su plan se cumpliera, porque lo que Dios ha determinado se va a cumplir, queramos o no, por las buenas o por las malas. Es impresionante la necedad y obstinación de Jonás,
que prefirió morir a arrepentirse y obedecer a Dios, al grado que, aun cuando él pensaba que estaba en el Seol, necesitó estar 3 días en oscuridad dentro del vientre de ese gran pez para por fin doblegar su orgullo y clamar en oración a Dios por ayuda. Y entonces Dios lo sacó del pez y lo usó para salvar a una nación que iba a querer destruir al pueblo judío, que iba a terminar en destrucción para el pueblo judío, tal como José en Egipto. Tanto en José como en Jonás se cumplió el futuro general, pero el futuro individual de ambos fue totalmente distinto después de la prueba. Mientras que José vivió en prosperidad y en poder y como la máxima autoridad del mundo, Jonás vivió amargado en las sombras y en el olvido completo. Algunos eruditos aseguran que en cuevas allí pasando hambres, qué final tan horrible, ¿no? Con el mismo futuro, con la misma misión de parte de Dios. Dios ya ha determinado nuestro futuro y no hay nada que podamos hacer al respecto para cambiarlo. Pero, ¿cómo llegamos a ese futuro? Eso depende de nosotros y eso sí lo podemos cambiar. Porque lo entendemos y sabemos que Satanás tiene un plan para nosotros, que es robarnos, matarnos y destruirnos. Robar nuestra paz, matar nuestras esperanzas, destruir nuestras vidas y nuestras familias. Jesucristo tiene un plan para nosotros: vida en abundancia, paz, gozo, salud y armonía. ¿Qué futuro individual deseamos? ¿Cómo queremos llegar a lo que Dios ya destinó para nosotros? Eso depende de las decisiones que tomemos hoy. Nunca es tarde para empezar desde cero otra vez. Nunca. Dios tiene el poder de sanar nuestras heridas y borrar el dolor y sufrimientos pasados, como explicó Jesús de la mujer que tiene dolores cuando da luz. Pero después que ha dado a luz un hijo, todos los dolores se nos olvidan por la satisfacción de haber traído un hijo al mundo. Lo que realmente importa es cómo nos sentimos hoy y cómo va a ser nuestra vida a partir de hoy. Y eso sí lo podemos cambiar. ¿Cómo? A través de la oración. Lo que marcó la diferencia entre José y Jonás es que José perseveró en la comunión con el Dios de sus padres y eso mantuvo su fe firme, mientras que Jonás simplemente le dio la espalda a Dios y lo ignoró. Otro ejemplo muy claro es con los discípulos de Jesús. El futuro ya estaba determinado para ellos. Estaba escrito y Jesús se los anunció que abandonarían al Mesías y lo dejarían solo. Ese era el futuro general y Jesús se los advirtió. Sin embargo, ellos podían llegar a esa prueba y pasarla con victoria, pasarla victoriosamente. Y por eso Jesús les dijo que tenían que hacer, que era velar y orar para que no entraran en tentación, porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué hicieron? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Se durmieron y cuando llegó la prueba, fracasaron, negaron a Jesús, fueron avergonzados y lloraron amargamente. Pero aprendieron la lección y después de la resurrección, practicaban la oración, perseveraban en ella. Y eso marcó la diferencia en sus vidas. Dios ya había determinado el futuro para cada uno de ellos. Iban a morir por su fe. Iban a ser encarcelados, torturados y asesinados. Y Jesús se los anunció. Sin embargo, como practicaban la oración y perseveraban en ella, vivieron vidas plenas, llenas de gozo, de paz, de salud, manifestando el poder de Dios por donde quiera que iban. A pesar de los sufrimientos, y sí, efectivamente, al final fueron apresados, encarcelados,
asesinados, pero ni aun eso pudo quitarles el gozo y la paz, porque estaban fortalecidos con poder, sabiendo que para ellos el vivir era Cristo y la muerte ganancia, que morir era lo mejor que les podía pasar y que la leve tribulación momentánea que experimentaban producía en ellos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y por la oración no miraban las cosas terribles que les sucedían como una desgracia, sino que miraban la gloria de Dios, las cosas que no se ven, que son eternas, y estaban sintonizados con el futuro individual y el futuro general de Dios. Por eso debemos perseverar en la oración, porque el resultado es que, sin importar nada de lo que nos suceda o venga sobre nuestras vidas, por muy tenebroso y oscuro que sea, disfrutaremos de la paz, el gozo y el amor de Dios, y veremos su poder manifestado en nuestras vidas. Es muy importante entender, pues, el asunto del futuro, que ya está determinado por Dios, el futuro general, y eso no lo podemos cambiar, pero el futuro individual, ese depende de nosotros, y ese sí lo podemos cambiar. Y qué bendición que podemos estar en victoria, no importa lo que nos pase, porque todo está en las manos de Dios. Continuemos. Cuarto requisito: que sus palabras permanezcan en nosotros. Juan 15:7 y Juan 8:31-32. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, leer la palabra de Jesús, los evangelios, todos los días, meditar en ella, hablar de ella, pensar en ella. Debemos leer los evangelios siempre, todos los días de nuestra vida. Quinto requisito: pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14-15 y Mateo 26:38-39. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La voluntad de Dios se encuentra revelada en la Biblia. Nuestras peticiones deben de ser de acuerdo a eso. La verdadera oración es la oración en el Espíritu, es decir, la oración que el Espíritu Santo inspira y dirige. Cuando vamos a orar, debemos reconocer nuestra ignorancia sobre las cosas por las cuales debemos orar y cómo debemos orar por ellas. Y, convencidos de que no sabemos cómo orar, debemos esperar en el Espíritu, entregando completamente a Él para que dirija nuestra oración y la manera en que nos expresamos. ¿Por qué debemos pedir y seguir pidiendo hasta recibir la respuesta si Dios ya nos oyó? Hacer algo de continuo requiere esfuerzo y disciplina. Por eso el Espíritu Santo nos dice de parte de Dios, por boca de Pablo: Hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aunque estamos bajo la gracia, se requiere de nuestro esfuerzo. No para conseguir que Dios nos bendiga, sino porque Dios ya nos bendijo, sino para apropiarnos de lo que ya nos fue dado. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser discípulo implica disciplina, constancia, perseverancia, persistencia y esfuerzo. Ahora, debemos entender primero que todo lo que Dios creó sigue los mismos principios. 3. Concepción, gestación y alumbramiento. Todo lo que Dios creó. La Escritura dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros éramos invisibles en el momento de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Un árbol de limón es invisible debajo de la tierra al momento de ser sembrada la semilla. Este es el principio de la concepción. Cuando pedimos algo por primera vez, estamos sembrando la semilla. Aún no se ve nada, pero el hecho de sembrar no significa que al otro día vamos a ver el fruto. No, lleva un tiempo de gestación que es en los seres humanos tarda de 6 a 9 meses. Y en los árboles se vería de meses y años. Y durante ese periodo se alimenta al bebé, se riega la tierra, se cuida. Entonces, en la oración, el seguir orando equivale a regar, a alimentar, a cuidar lo que se sembró, para que a su tiempo se produzca el alumbramiento y veamos con nuestros ojos materializado lo que al principio era invisible. La única diferencia entre el alumbramiento de un bebé o de un árbol con la respuesta a nuestras oraciones es que siguen un proceso biológico ya establecido de tiempos mínimos y máximos. Pero la oración no se rige con base a eso, sino que depende del tiempo que nosotros invertimos en orar. Por ejemplo, cuando pedimos algo por primera vez, se está concibiendo la respuesta. Dios tiene el tiempo perfecto para darnos. Supongamos que el tiempo perfecto es dentro de un año. Pero la buena o mala noticia es que depende de nuestro esfuerzo y persistencia que la respuesta se manifieste en el tiempo perfecto de Dios, o se retarde o se atrase. Si oramos poco, si no perseveramos, si somos inconstantes, entonces la respuesta que tenía que venir en un año puede tardar 2, 3 o más años o no llegar nunca. Pero lo maravilloso es que si persistimos, recibiremos la respuesta en el tiempo designado por Dios. Y lo más emocionante es que, dependiendo de nuestra fe y persistencia, como vamos a ver en la siguiente pregunta, en ocasiones podemos adelantar el tiempo y recibir la respuesta antes de lo programado por Dios. A veces se necesitan años para empezar a ver el fruto del resultado de nuestras oraciones, pero algo es seguro. Si perseveramos en la oración, si persistimos en orar, si nos esforzamos, iremos descubriendo, apropiándonos y disfrutando de todas las bendiciones que Dios ya nos dio en Cristo desde la cruz del Calvario. Continuemos. Sexto requisito, guardar los mandamientos de Jesucristo. Primera de Juan 3:22, Juan 14:21 y Mateo 28:20. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, en lo más es infiel. No podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones cuando no somos obedientes a sus mandamientos más básicos. Bautismo, cena del Señor, leer, orar, congregarnos, diezmar, testificar y servir. Salomón dijo: no hay hombre que no peque. Somos pecadores desde que nacemos hasta que nos morimos. Por eso es que solo hay dos tipos de pecadores: los arrepentidos y los empedernidos. He ahí la importancia de confesar los pecados a Dios para recibir su perdón y ser escuchados por Él. ¿Se puede adelantar o retrasar las respuestas a nuestras oraciones? Sí, claro que sí se pueden adelantar o retrasar. Y eso es lo más emocionante de la oración y de aprender a orar como enseñó Jesús. Todo depende de que, además de orar y esforzarnos, como cuando demostramos en la pregunta anterior, oremos con la actitud correcta. El ejemplo supremo de esto son las bodas de Caná. Había un problema grave en la boda, se había acabado el vino y el compromiso podía ser disuelto por el padre de la novia. Entonces María fue y le comunicó a Jesús su hijo, pero al mismo tiempo su Señor y su Dios, como ella misma reconoció desde la Anunciación, que el vino ya se había terminado. La Escritura nos dice que Jesús le respondió de una manera muy extraña, ¿verdad? Cuando le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, o sea, todavía no es el tiempo de que yo empiece a hacer milagros. Lo que significa que el tiempo de Dios aún no había llegado, que no era el tiempo perfecto de Dios para que Jesús empezara a hacer señales y prodigios. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que Dios el Padre adelantara el tiempo y autorizara a Jesús a hacer el milagro que se necesitaba? Miren, fue la actitud de María la que hizo que el tiempo se acortara y Dios adelantara el tiempo. Y esa misma actitud debemos tener. Miren, María pudo haberle reprochado a Jesús que ella lo había criado, ¿no? Que merecía que la ayudara. A veces nosotros, al no recibir respuesta de Dios, nos desesperamos y pensamos que es por nuestras obras o nuestro esfuerzo que merecemos que Dios nos responda, y hasta nos enojamos con Dios: Señor, todo lo que he hecho por ti, mira, ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo? Esa actitud no es correcta. María pudo haberle echado la culpa, pues la habían invitado a ella y sus hijos a la boda, y Jesús llevó a sus discípulos. Y es posible que por esa causa se haya acabado el vino, porque le tomaron, pero no lo hizo. Sí, todos. Nosotros a veces culpamos a Dios. Pero no lo hizo. Como Marta y María culparon a Jesús de que si hubiera estado con ellas, Lázaro no habría muerto. Entonces, no culpemos a Dios. María pudo haberle también dado instrucciones y dicho qué hacer. Pudo haberle dicho: mira, hijo, ve y haz una colecta, o vete al pueblo y consigue vino, o a ver cómo le haces. Nosotros a veces le damos instrucciones a Dios, órdenes. María simplemente guardó silencio y esperó pacientemente. Y eso debemos hacer: pedir, pedir y seguir pidiendo, sin reclamar, sin reprochar, sin culpar, sin dar órdenes, solo seguir orando de continuo, porque de esa manera aseguramos que la respuesta vendrá en el tiempo perfecto de Dios, o posiblemente antes. Pero de que tendremos la respuesta, eso es seguro. Entonces el Padre, al ver la actitud correcta de la oración de María, le dio luz verde a Jesús para hacer el milagro. Y estableció de una vez y para siempre que las oraciones Dios las contesta conforme a su palabra, a su manera y en su tiempo, y que sí se puede adelantar el tiempo de la respuesta. Perseveremos pues en la oración. Persistamos en pedir y pedir
y pedir esperando pacientemente a que Dios conteste cuando quiera y como quiera con base a su palabra. Séptimo requisito: hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Primera de Juan 3:22, Hebreos 13:15-16, Santiago 1:27 y Mateo 25:31-40. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios se agrada en que hagamos el bien y compartamos lo que tenemos con los que tienen necesidad, en que tengamos fe y no volvamos atrás. De acuerdo con lo que enseñó Jesucristo, lo que le agrada a Dios se resume en darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, recoger al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos.